El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, informó que el secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Omar Colín, quien fue asesinado junto con su padre, fue víctima de amenazas previo a que le arrebataran la vida, ello sin que fuera denunciado ante esta instancia. Fíjense que en el caso del secretario del ayuntamiento y su papá, que fueron asesinados, nosotros judicializamos esa carpeta, obtuvimos órdenes de aprehensión y hoy tenemos personas relacionadas que están vinculadas a proceso y en prisión preventiva oficiosa. Son tres personas. Todo parece indicar que sí están alineados a intereses de grupos criminales, unos que operan en el Estado de México y que tienen presencia en el lado de Michoacán, y otros que usan la marca del Estado vecino, ¿no? Pues está en proceso y corresponde, desde nuestra perspectiva, a la misma dinámica o patrones conductuales de los grupos de la delincuencia, ¿no? Ahí los temas son narcomenudeo y posiblemente el cobro de cuotas. Reconoció que existe una disputa en aquella localidad y que los involucrados presuntamente se encuentran alineados a los intereses de grupos criminales, uno de ellos proveniente del Estado de México y otro más de los que utilizan la marca del Estado vecino, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entiendo que lo que está sucediendo es que la policía va a quedar en manos de la Guardia Civil y esto implicará una presencia de la autoridad estatal que esperamos inhiba la presencia de esos grupos. En tanto, nosotros continuaremos con las investigaciones y las causas que ya están en curso. El tema de Ocampo, que en algún momento también advertimos ahí el riesgo a los funcionarios del municipio. Si mal no recuerdo, fuera de eso no tenemos formalmente mayores datos que compartir, ¿no? En el caso de Ocampo, ¿ya había amenazas previas, por ejemplo, de la desaparición del secretario y de su papá? Antes de eso no, después de eso sí. ¿Siguió habiendo, perdón, amenazas o hacia algunos otros? Pues más bien encontramos como evidencia de que había habido amenazas y que no nos las habían reportado, ¿no? Sobre la desaparición del titular de seguridad del mismo municipio, José Luis García Pompa, y ante la asignación de la Guardia Civil como responsable de Ocampo, el fiscal confió en que la presencia de la autoridad estatal puede favorecer a inhibir la presencia de estos grupos en el municipio. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.